6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surco Max y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, esto es Agenda Precis, mi nombre es Vicky Capiello. Nos encontramos en otra semana de contenido técnico de nuestra institución de Aprecir. Antes de arrancar y ponerlos en tema, quiero agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bellísima transmisión. Esta semana nos vamos a estar metiendo en una semana ganadera. Se la dedicamos a mi querido amigo Martín Reinaudo, quien era mi compañero de Aprecir, que amaba la semana ganadera de contenido de Agenda Precis. Para arrancar, vamos a estar hablando de sanidad de pariciones y servicios, todos los factores que tienen que ver en estos dos conceptos en cuanto a bovinos. Y antes de meternos en tema, queremos agradecer a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfort, Telecom, PGG, Rightson Seeds, a Albor y a los medios, Cadena 3, Mitre y AgroLink. Espero se anoten todas las recomendaciones que los especialistas nos van a dejar. ¿Vamos a verlo? Adelante. Soy Patricia Zimmer, trabajo en INTA, específicamente en la Agencia de Extensión Rural de Formosa. Ya hace varios años que me desempeño en el área de producción animal, en lo que tiene que ver con la cría bovina, y específicamente en los últimos años, debido a justamente mi especialización, trabajo en el área de sanidad animal. Bueno, cuando nosotros en el NEA nos ponemos a pensar en cuáles son las enfermedades más relevantes o las patologías en las que tenemos que tener especial cuidado cuando hablamos justamente de sanidad y hablamos de estos momentos, ¿no? Del momento en el cual nos vamos a adentrar en breve, que es el momento de las pariciones, y también con una mirada hacia el próximo servicio, no podemos dejar de pensar o de resaltar y de rever algunos problemas que tienen que ver
con pérdidas que vamos a encontrar justamente en nuestros terneros, ya sean pérdidas directas por mortandad de los terneros o también por pérdidas en kilos no ganados. Que en sí, cuando pensamos dentro de lo que es el sistema de la cría, es lo que más nos va a interesar, ¿no? Poder tener no solamente el nacimiento de ese ternero, sino que ese ternero después llegue en las mejores condiciones al destete. Siguiendo con esta línea, los problemas que nosotros vemos que son relevantes en nuestra región son justamente los que están vinculados a los problemas con los ombligos y también a las diarreas. En los sistemas de cría, cuanto más intensificación vamos sumando a nuestro sistema, también muchas veces viene aparejado con algunos problemas que antes estaban más bien vinculados o tenían más prevalencia en los sistemas más intensivos, generalmente asociados al tamo. En los sistemas de cría vemos que la presencia de las diarreas, ya sean diarreas a los primeros días de vida, la primera semana de vida, o también las diarreas hasta el mes, hasta los 3 meses, tienen mayor frecuencia. Obviamente va a estar o va a depender mucho de las condiciones de los animales, obviamente, cuando hablamos de lo que es inmunológico, nutricional, y también a las condiciones climáticas, a cómo vengan los años. Entonces, estas diarreas que pueden tener múltiples causas, ¿sí? Pueden estar causadas principalmente o muchas veces por virus, bacterias o parásitos, también pueden ser nutricionales y también pueden obviamente presentarse, digamos, o ser causadas por un solo agente o por un combo de agentes, que muchos lo realizan como una puerta de entrada, como un primer ingreso y después se puede complicar generalmente con bacterias. Y el tema de los ombligos es un tema no menor para nosotros porque notamos que dependiendo obviamente de los años y también de las condiciones no solamente ambientales, sino también que tienen que ver con el tipo de potrero, el tamaño de los potreros, el tipo de ambiente en el cual están los terneros, también podemos tener mayor o menor impacto de estos problemas. En cuanto a las afecciones que tenemos en los ombligos, una de las más relevantes para nosotros es justamente la presencia de las bicheras. Cuando nosotros hacemos relevamientos y seguimientos a campos y empezamos a detectar o a relevar cuáles son los problemas más comunes que tienen nuestros terneros, encontramos varios, ¿no? Que muchos tienen que ver, no solo están vinculados con agentes infecciosos, sino con condiciones también de manejo. Pero bueno, las bicheras en la mayoría de los seguimientos son unas de las más importantes causales de pérdidas en lo que es la merma parto destete. Así que es uno de los puntos a tener en cuenta y a tratar de minimizarlas o de empezar a utilizar medidas para prevenirlas y que su impacto sea cada vez menos negativo. Cuando nosotros hablamos de justamente las miasis, un factor muy, muy importante es el tema del manejo de ese ternero del recién nacido. Obviamente, ese recién nacido va a tener un montón, ¿no? de controles y de seguimientos, pero el tema del ombligo es crucial para que después no tenga justamente las complicaciones. Entonces, la correcta desinfección y limpieza del ombligo, utilizando productos que no solamente desinfecten, sino que también tengan un efecto cauterizador para disminuir, achicar los vasos sanguíneos y disminuir la cantidad de sangre, son factores que van a ser sumamente positivos a la hora de disminuir la cantidad de miasis que podemos tener en nuestros terneros. Y en cuanto al tema de las diarreas, la detección temprana, y esto lo vamos a tener sí o sí a través de las recorridas, ¿no? A través de la recorrida de las pariciones, a través de las recorridas nosotros vamos a poder detectar si vamos a tener un ternero que está con problemas de amamantamiento, si hay un ternero
que está echado, no se puede levantar, si estamos teniendo algún problema en cuanto a ubre, ¿sí? Entonces, ese es el momento específico en el que nosotros podemos tener una intervención sumamente positiva en ese ternero. No solamente para el tema de diarreas, no solamente para el tema de las miasis también y la atención y la cura, la limpieza de ese ombligo, sino también para atender esos primeros momentos de la lactancia que son cruciales, ya que el ternero ahí va a estar consumiendo en estas primeras 12 horas, 24 horas de vida, el calostro que va a ser crucial para tener un buen sistema inmunológico y poder enfrentar después muchos de los desafíos, ¿sí? Con los que se va a ir encontrando en los primeros días y meses de vida. Entonces, esas recorridas, intensificar las recorridas de las pariciones, va a ser fundamental para poder encontrar o ver ese ternero, detectar ese ternero si ya empezó con alguna diarrea, si hay algún cierto grado de deshidratación, ¿sí? Tengamos en cuenta que los terneros, los animales en las primeras horas de vida, los primeros días de vida son muy sensibles a justamente la deshidratación, y si a eso le vamos a sumar las condiciones climáticas, sobre todo si vamos a tener días de mucha temperatura, altas temperaturas, eso va a ser mucho más complejo para que el animal pueda sobrellevar esa diarrea y no se deshidrate. Entonces, esa detección temprana es algo que nosotros vamos a buscar y vamos a tratar de disminuir el impacto justamente de estas diarreas, detectándolo de manera temprana. Después, bueno, pudiendo hacer un diagnóstico a través de, obviamente, la toma de muestra, de mandar al laboratorio, de poder identificar si nosotros estamos hablando de un problema viral, de un problema bacteriano, de un problema parasitario o de un conjunto. ¿Para qué? Para después poder tomar medidas para prevenir estas enfermedades y, obviamente, un tratamiento lo más certero y rápido posible. Entonces, si nosotros podemos realizar estos tres puntos: detección temprana, un diagnóstico correcto de cuáles son los principales patógenos que están generando la diarrea y además realizar un correcto tratamiento, ¿no? Ya sea sobre los agentes que están interviniendo y además un tratamiento paliativo para el tema de la deshidratación, vamos a estar contribuyendo mucho a que el desenlace de estos problemas sea lo menos agresivo posible. Entonces, además de todo esto, de intensificar las recorridas, de poder detectar justamente los animales que puedan tener o problemas de ombligo, realizar una buena curación, además de todo eso, el tema de la aplicación de calendarios sanitarios, pensando sobre todo en lo que es las diarreas, va a estar abocado, va a estar abordado sobre nuestros vientres. Si nosotros tenemos un diagnóstico donde tenemos problemas realmente de diarreas muy importante y estos agentes en los cuales nosotros hicimos el diagnóstico, nosotros tenemos vacunas disponibles, obviamente que en el calendario sanitario de nuestras madres, de nuestros vientres, en el último tercio de la gestación, vamos a tener que contemplar el uso de estas vacunas. Obviamente que estas vacunas van a estar específicamente destinadas a las vacas que estén preñadas, que estén cursando el último tercio de la gestación, porque nosotros lo que vamos a estar buscando a través de estas vacunas es justamente poder realizar la transmisión o a través del calostro de los anticuerpos maternos a los terneros. ¿Para qué? Para que en estas primeras horas de vida, en estos primeros días de vida, el ternero se encuentre protegido a nivel inmunológico contra estos probables patógenos que estén circulando en el medio. Y después otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta nosotros en el momento de apariciones y del preservicio, además no de incorporar todas las vacunas que considere nuestro asesor veterinario necesarias para la región en la que nosotros vivimos, ¿sí? A la que nosotros nos dedicamos a la cría. Además de incorporar, ¿no?, todos estos calendarios sanitarios donde contemplan todas estas enfermedades que son prevalentes en nuestra región, además de eso, al momento del servicio, tenemos que tener en cuenta la condición corporal de nuestros vientres, ¿sí? Además de las coberturas vacunales, y también no perder de vista
el tema de los toros. El tema de los toros es un tema crucial y lo tenemos que hacer con tiempo, ¿sí? La revisión de los toros, que los toros estén no solo en buena condición corporal, sino que también sean toros que estén aptos para el servicio, sean toros que podamos hacer un control y una revisión no solamente de todo lo que sea el aparato genital, sino también de todo lo que es locomotor y visual para que ese animal tengamos garantía de que pueda no solo ver y detectar a través de la visión a la hembra, sino que también pueda desplazarse y pueda realizar una correcta muda. Entonces, la revisión clínica es fundamental, obviamente, si nosotros a esto le podemos sumar controles de calidad seminal y obviamente condiciones sanitarias correctas, ¿no? Que el toro también reciba todas las vacunas, ¿sí? Para tener un correcto calendario sanitario y además que sea libre de enfermedades venéreas y brucelosis. El tema de las enfermedades venéreas, tengamos presente que en todas nuestras regiones de cría a lo largo y ancho del país son enfermedades que son prevalentes, que están presentes, entonces sí o sí ingresar al servicio con dos raspados negativos consecutivos, ¿sí? Y si detectamos animales positivos, debemos realizar la eliminación de los mismos del rodeo y volver a raspar los toros hasta poder lograr entrar al servicio con dos raspados consecutivos negativos. En el caso de las enfermedades venéreas, obviamente también tenemos que tener en cuenta que el tratamiento o la detección de estos animales tiene que hacerse con tiempo, ya que nosotros debemos tener entre raspado y raspado 15 a 20 días de diferencia. Entonces no podemos hacerlo sobre el servicio, sino tenemos que planificarlo con tiempo. Y además, otra medida muy, muy importante que también nos trae muchos beneficios es la detección de las vacas vacías. Y si está dentro de nuestras posibilidades, dentro del rodeo de cría, eliminarlas, las vacas que no presentan terneros al destete, también es una buena manera de ir fortaleciendo la sanidad de nuestros rodeos. Y nos vamos a meter ahora en otro tema que tiene que ver en cuestión de tecnología, donde yo apesto bastante. Pero va a estar con nosotros Agustina Romagnano de Albor, donde va a hablar justamente de la importancia en la trazabilidad de los procesos productivos y cómo Albor está trabajando en este propósito. Vamos a ver qué recomendaciones nos da. Adelante. Los beneficios de utilizar plataformas integrales de gestión como Albor Campo, el principal es tener un solo lugar, ¿sí? Donde se registra de forma unificada e integrada toda la información que tiene que ver desde la gestión de la producción hasta la gestión final contable y financiera, como dijimos anteriormente. Esta es una única plataforma integrada que evita la duplicación de carga, que permite que cada uno de los registros impacte en los módulos que corresponda, ¿sí? Ya sea de stock, de insumo, de administración, de gestión, de contabilización, ¿sí? Es un lugar donde justamente, al ser único, permite el seguimiento y monitoreo de todos esos datos registrados y cumplir con los procesos productivos y todo el seguimiento que tiene que ver con la gestión también final, hasta la comercialización, en este caso del grano o del ganado que corresponda. Particularmente, AlborCampo es un producto 100% nube que permite el acceso 7x24 desde cualquier dispositivo. No es necesario instalar nada y tiene integrado todos los módulos adentro de esa misma plataforma. Y sobre todo, algo fundamental es que hoy Albor, como plataforma integral completa, se suscribe a partir de un abono similar a lo que hoy todos conocemos como Netflix, que es esto, es una suscripción mensual que depende de la cantidad de usuarios concurrentes que se contratan para la plataforma, pero que, bueno, básicamente es cuánta gente a la vez necesita usar la plataforma, de manera que pueden tener 10 usuarios nominales, pero contratados dos o tres concurrentes, que son la máxima cantidad que puede usar la plataforma de nube a la vez. Así que es muy simple, tenemos una academia seguida en este caso por ejecutivos de capacitación y gestión de las implementaciones que acompañan
a cada una de las empresas y los productores punta a punta hasta que se termina, un soporte en línea por distintos canales que ayudan después, tanto en el durante como en el postventa, a todo lo que es la consecución, el seguimiento de las operaciones de registración para que el productor siempre esté acompañado. De hecho, dentro de nuestro propósito está el core de estar cercano y atender de forma diferenciada justamente todo lo que llega a, como consulta, soporte e inquietudes de los productores en términos de utilización, oportunidades de mejora que hay en la gestión y evolución de la actividad que están desarrollando e incluso propuestas que tienen que ver con seguir mejorando el producto y absorber complejidad, como dije antes, ayudando a simplificar toda la parte de registraciones y bajar el costo transaccional de registrar las cosas más de una vez, tener distintas fuentes de información y registros para lo mismo, tener un único lugar unificado para gestionar reportes, para la toma de decisiones. Bueno, en ese sentido, Algo es una plataforma 100% enfocada en eso, solo para agro, como les dije, la única del país, y cubriendo todos los procesos cross de la gestión. Albor es una compañía nacida en Mar del Plata, que hoy tiene más de 30 años en el mercado. Desde los inicios nos dedicamos a generar soluciones digitales, productos de software para lo que es la gestión y administración de la producción, ¿sí? Tanto de ganadería, cultivos, commodities, specialties, entre otros. Hoy somos 70 personas que estamos distribuidas en todo el país y contamos con una red de partners que tiene más de 14 partners en Argentina y 3 partners en el exterior, uno en Uruguay, uno en Paraguay y uno en Bolivia. Albor lo que ofrece es, primero que nada, nuestro producto insignia que se llama Albor Campo. Es un sistema de gestión o ERP, como se lo conoce, full agro punta a punta, porque la palabra full agro es justamente, nosotros somos una empresa que solo nos dedicamos a agro, enfocada 100% en agro, y nuestras soluciones están orientadas a la gestión de la producción. En este caso, Albor Campo es un producto que abarca desde la planificación de cultivo, planificación ganadera, hasta el balance de la empresa, compañía o unipersonal. Así que básicamente lo que incluye es toda la digitalización de los procesos que tienden a la administración de costos, insumos, stocks, operaciones, gestión financiera, gestión económica, contabilidad de la compañía, más todos los indicadores de la trazabilidad y gestión de la producción en sí, ya esté asociada, como les dije, a cultivos o a ganadería, en este caso tambo, o specialties. Hoy nuestro producto principal es Albor Campo, que tiene más de 1.500 clientes ya en Argentina, estos 4 países que también les comenté. Nuestra suite de soluciones digitales se completa con Albor App Cultivos, que es justamente una app que permite trabajar desconectado desde el campo y lleva todos los datos del campo a la administración, particularmente hoy de lo que solemos llamar orden de trabajo o labores, que complementan toda la gestión de la producción que yo administro a partir de Albor Campo, pero tienen día a día, ya sea para labores como pulverización, aplicación de insumos, labores de terceros, labores de maquinarias y demás. Complementa toda esa gestión a campo sin necesidad de estar conectado y después sincroniza directamente con Albor Campo. También tenemos una aplicación que se llama Agroensayo, que está más orientada a aquellas compañías, organizaciones agropecuarias que tienen dentro de su alcance realizar ensayos, ya sea para sí o para terceros, de semillas o cultivos relacionados. Bueno, esta aplicación permite, en este caso, es una plataforma que permite administrar y monitorear todos los ensayos a campo, generando un tablero después de indicadores, seguimiento de esos ensayos, y se complementa también con una app desconectada que permite registrar información de los ensayos en el momento y georreferenciar justamente cada uno de los ensayos y los lotes de ensayos, tomando nota de las características que va teniendo el ensayo a partir del ciclo.
Contamos también dentro de la suite con un producto que se llama Albor Analytics, que como en todo software o plataforma de gestión que lleva una gran cantidad de operaciones adentro, como les dije, Albor Campo es punta a punta, hay muchos tableros que tienen que ver con indicadores que ayudan a la toma de decisiones a los productores, que en este caso nosotros complementamos con una herramienta de lo que hoy se llama inteligencia de negocios, básicamente, como hay varias conocidas para uso administrativo, pero en este caso es una herramienta construida por nosotros que complementa la gestión de Albor Campo y ofrece un set de tableros para la toma de decisiones a partir de los datos generados por Albor Campo, ya sean financieros, como le dije, muchos de producción, posición comercial, gestión económica, contratos. Bueno, es un complemento de Albor Campo, que es el producto principal. La trazabilidad hoy más que nunca empieza a tener un rol clave en lo que es el mapeo y seguimiento de todos los procesos productivos que ocurren en el campo, más allá de la actividad que se desarrolle. Lo primero que hace es contribuir a la transparencia y confianza de todo el mapeo de ese proceso, ¿sí? Es entender qué ocurrió en cada momento, cuáles fueron esos momentos, qué tipo de decisiones se tomaron, qué se aplicó, qué proceso se aplicó dependiendo de la actividad y todos los puntos de control o de contacto que tiene justamente la gestión con esos procesos y el seguimiento punta a punta del proceso. Trazar tiene que ver con eso, con darle seguimiento, transparencia, confianza y asegurar que el dato registrado llega a tiempo donde debe llegar y está formando parte de una cadena de registros de información que sirven para lo que es monitoreo y evolución, en este caso de cultivos o de la producción ganadera. Albor, en este caso a partir del producto principal nuestro, que es Albor Campo, lo que permite es mapear todos los procesos que tienen que ver con la gestión productiva, incluso con la gestión administrativa y gestión comercial, en este caso, oposición comercial, y alinear cada uno de los registros relacionados con estos procesos, dándole trazabilidad y transparencia a todo lo que va ocurriendo en el ciclo, ya sea productivo o de una campaña. Bueno, y así cerramos este primer día y bloque de Semana de Agenda Precid. Nos volvemos a reencontrar el día miércoles para continuar hablando del tema de ganadería. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bella transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Y en el día de hoy nos acompaña PCG, Bryson Seeds, Albor y los medios Cadena 3, Mitre y AgroLink. Les mando un beso enorme y nos encontramos el día miércoles. Adiós. Amarok V6 con 158 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surco Max y las mezclas sólidas Chacarero, con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más.
El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, un dólar de cada cuatro de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo. Obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.